de una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En podcast, Voces del Senado. En este periodo legislativo ya fue aprobado en su totalidad por el Senado uno de los proyectos más importantes para los planes, obras y programas sociales en el país, el Presupuesto General de la Nación para 2021, por un monto de 313.9 billones de pesos, con una inversión de 58.5 billones, cifras que priorizan la reactivación económica y la generación de empleo. El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, indicó las asignaciones presupuestales por sectores. Destacó los 530 mil millones adicionales que le dimos a agricultura para dejarlo en 2.300.000 mil, lo que le dimos a medio ambiente para dejarlo en más de un billón, para lo que le dimos a la cultura para que tenga un presupuesto histórico también, para lo que incrementamos trabajo, TIC, transporte, obras de infraestructura, lo de deportes es histórico. El sector con mayor inversión será educación, con 47 billones de pesos. La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, expresó que el presupuesto del próximo año va a beneficiar a las regiones y a los más vulnerables. Se le dio prioridad a los departamentos con mayores índices de pobreza y adicionalmente a ello que se fortalecen programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción. Asimismo, Richard Aguilar, congresista de Cambio Radical, sostuvo que el Presupuesto General de la Nación asegurará recursos para los subsidios de energía y gas a poblaciones vulnerables. Por primera vez en un presupuesto en Colombia se apropian todos los recursos para los subsidios de gas y de energía. Pero este artículo 57 quiere prever que si en la ejecución presupuestal hay un faltante, esos recursos se puedan ir al año o se puedan utilizar los del año 2022 para garantizar lo del año 2021. Para atender necesidades y compromisos producto de la COVID-19, como la posible compra de una vacuna, el sector de la salud tendrá recursos por 36 billones de pesos. De esta manera, el Presupuesto General de la Nación para 2021 pasó a sanción presidencial. En podcast Voces del Senado, Laura Gómez. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En podcast Voces del Senado.